Mis amigos de En Acción con Robert Sánchez, muy buenas noches para todos. Mañana en el hipódromo de Mormon Park se celebrará la carrera más importante del meeting, el Haskell Stakes grado 1 en distancia de 1800 metros. Y nosotros vamos con un breve análisis de la carrera cortesía de Parlay 777, donde usted puede triplicar su suerte. 8 serán los ejemplares en distancia de 1800 metros en el Haskell Stakes 2023. El número 1, Jack's Rocket Ride. El 2, Awesome Strong. El 3, Salud de Star. El 4, Mage, el ganador del Kentucky Derby. El número 5, Stappy Trice. El 6, será How Great is Nate. El 7, Extra Añejo. Y el número 8, Arabian Night. La carrera de verdad que se torna muy interesante. Hay mucha velocidad. Hay ejemplares que pueden correr cerca del paso. En el evento, el número 1, Jack's Rocket Ride, un ejemplar que participa en los hipódromos de California, haciéndolo bastante bien. Este caballo, yo creo que por la posición en el punto de partida podría despacharse con una gran carrera y más con la monta de Mike Smith. Pero hay otros ejemplares que para mí deben de estar por encima de este. En el caso del número 2, Awesome Strong, reapareció en Delaware recientemente, no pudo cumplir con su cometido, terminó en la última posición. Veremos si se puede reivindicar. El número 3, Salud de Star, la monta del dominicano Joel Rosario, para mí será la segunda opción de la carrera. Caballo que viene de ganar recientemente Mormon Park, viene en franco progreso. Yo creo que si hay un caballo clave, superación y que puede ser un long shot en el Haskell Stakes, es indudablemente el número 3, Salud de Star, con Joel Rosario. El 4, Mage, indudablemente el ganador del Kentucky Derby con José Javier Castellano, debe de ser el caballo a derrotar. Luego del Kentucky Derby llegó tercero en el Preakness Stakes, descansaron, no participaron en el Belmont, regresan ahora para el Haskell y luego con miras a lo que será el Travel Stakes. Y Mage, el campeón, el ganador del Kentucky Derby, es indudablemente el caballo que hay que derrotar y será nuestro favorito. Una tercera opción en la carrera, ya que recomiendo como segundo el número 3, Salud de Star. El tercero para mí debe ser Tappy Trice, caballo que ganó el Tampa Bay Derby. Se ha mantenido corriendo bastante bien, terminó muy cerca en el Belmont Stakes. Repite la monta de su jinete habitual, Luis Sáez. Yo creo que este caballo, por la distancia y dependiendo si hay una fuerte batalla, al final hay que contar con este gran ejemplar. How Great is Nate es uno de los que pueden ser long shot en la carrera. Paco López en la silla, vamos a ver cómo se comporta. Extra Añejo tiene buena velocidad, buscan a Tyler Gafalione para el evento, creemos que lo puede hacer bien Extra Añejo. Y hablando de otro que tiene velocidad, el número 8, Arabian Night. ¿Cuál es la incógnita con Arabian Night, el caballo de Bob Buffery que lleva la monta de John Velázquez? Bueno, este caballo no corre desde finales de enero, aproximadamente 6 meses de inactividad, y es lo único que podría jugar en contra para Arabian Night. Bueno, yo creo que hay dos factores. Aparte del primero que ya acabo de mencionar, creo que el otro factor que podría influir en contra es la velocidad en el evento del número 1 y el propio Extrañejo, que también tiene velocidad. Si se van a una fuerte batalla, este caballo con 6 meses de inactividad, quizás esto podría ser un factor en contra. Pero está invicto en 2 presentaciones y es para mí la cuarta opción del evento. Para el Haskell Stakes 2023, nuestro primer candidato es el número 4, Mage. Segundo, el 3, Salud de Star. Tercero, el 5, Tappy Trice. Cuarto, el número 8, Arabian Night. Mi cuatrifecta, la que recomiendo para el Haskell. 4, 3, 5, 8. Buena suerte para todos. Mañana, recta final y en acción con Robert Sánchez, estaremos dándole una cobertura especial a la edición del año 2023 del Haskell Stakes. Y usted puede disfrutar a través de nuestras redes sociales. Triplica tu suerte con Parlay 777 y nuestra superfecta del Haskell Stakes.